Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias, el mundo. Un saludo especial para todos los televidentes. Y decirle que la mayoría de las informaciones que tenemos en términos económicos son positivas, sí. el mundo. Que a pesar de que estamos en esta pandemia de salud y en esta pandemia económica, a pesar de eso, las autoridades dominicanas e internacionales se están concatenando para enfrentarla. Y de verdad que hay mucha noticia interesante. Así que no se mueva de ahí para que su corazón pueda latir mejor. Y la verdad es que, como tú dices. Es non que todas las autoridades económicas y políticas del mundo se reúnan en diferentes simposios, eventos, para ver cómo de manera conjunta el mundo completo busca la manera de coadyuvar a, resol a, a resolver esta situación. Porque la verdad es que no parece que una gran cantidad de países, especialmente los países pequeños, los países pobres o los de economías medias, tengan la capacidad de auto resolver esta situación. Obligatoriamente tiene que haber una convergencia económica con la solidaridad de los países desarrollados, especialmente de los denominados G20, que son los que tienen recursos de sobra para enfrentar esta situación y ayudar a los países pobres a que puedan solucionar el problema. Tal y como advirtió hace un par de semanas el expresidente Leonel Fernández, si no existe esa ayuda, ese apoyo de parte de los, grande, de los grandes países, está en peligro de un colapso, de que haya un colapso en muchas economías pequeñas y medianas. Y lo que eso genera, es decir, cuando hay una debacle económica en un país, los seres humanos, como decía Juan Bosch, lo primero de un ser vivo es seguir vivo. Y cuando se presentan estas dificultades, que se pierde el empleo, que la gente no tiene que comer, que no tiene cómo sobrevivir, la gente hace lo que sea. Y ya nadie puede negar que hace muchos años que estamos en un mundo global. La China vende mucho, pero le vende mucho a muchos países que le pueden comprar. Si el mundo entero entra en crisis, ¿a quién la China le va a vender? A y además, no le puede vender a nadie. Además, hay que entender que la solidaridad es lo que debe primar. Por eso se creó la ONU, como una forma de ir resolviendo los grandes problemas, no de una parte del planeta. El único planeta que tenemos es este, y no podemos vivir fuera de este. Entonces, todo el que vive aquí. Tiene que buscársele la forma de cómo pueda resolver sus problemas. Y como dice Edmundo, y dijo el expresidente Leonel Fernández, todos los países ricos, especialmente el G20, tienen que buscar la forma de cómo alivianar esta gran carga que nadie esperaba, que nos sorprendió a todos, y que entre todos tenemos que resolverla. Así es. El Banco Centroamericano de Integración Económica, institución a la que pertenece la República Dominicana presentó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, un programa de emergencia de apoyo y preparación ante el COVID-19 y de reactivación económica dirigido a los bancos centrales adscritos a esa institución. Mediante este programa, el Banco Centroamericano de Integración Económica pone a disposición de los bancos centrales miembros un fondo de hasta mil millones de dólares para favorecer su gestión de liquidez pudiéndose otorgar a cada una de las instituciones monetarias recursos de hasta 200 millones de dólares. El Banco Centroamericano de Integración Económica expuso al gobernador el interés de seguir apoyando proyectos de inversión en la República Dominicana, tanto en el sector público como en el sector privado. Entre los proyectos de infraestructura en el país que han recibido financiamiento por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica se encuentran las autovías del Este y la del Coral, así como el proyecto hidroeléctrico de Palomino y la presa de Monte Grande. En otra información, mira qué interesante, Edmundo, el índice de clima empresarial ICE continúa ascendiendo un segundo trimestre consecutivo, a pesar de a pasar de 38,1 en el trimestre enero-marzo de este año. A 44 en el trimestre abril-junio y a 48.9 en el trimestre julio-septiembre de este año. Miren esto. Para el tercer trimestre, es decir, este que estamos ya, el aumento de la producción real estuvo por encima de las expectativas reflejadas en la encuesta correspondiente al segundo trimestre de este año. Mientras las expectativas de la producción para el tercer trimestre 2020 se ubicaron en menos 2.5%. El reporte de la producción real los ubicó en 39.4. El índice de clima empresarial ICE, establecido en la encuesta de coyuntura industrial, mide las, las percepciones de los empresarios sobre el clima para invertir, la economía nacional, la economía internacional, la situación de su empresa y sobre la rama o subsector de actividad en que opera dicha empresa. Es decir, que se trata de percepciones que los empresarios tienen en cuanto al entorno en el cual desarrollan sus negocios, estableciendo en qué medida se sienten más o menos optimistas en relación a estos diversos indicadores. Mira aquí los detalles. En cuanto a la economía dominicana, pasó de menos 22.32 a 14. La percepción sobre la economía internacional pasó de menos 32.14 a 20.41. La percepción sobre la rama de actividad económica pasó de menos 3.57 a 3.06. Y ya, finalmente, la percepción sobre el clima para invertir pasó de menos 16.7 a 1.2. La percepción en cuanto a la empresa pasó de 14.5. 75 a 19.39. Eso es muy importante porque no sé si recordarás que cuando apareció y castigó a la economía dominicana la crisis bancaria del 2003-2004, siempre se hablaba de confianza, clima de confianza. Y como no había confianza, entonces, además del impacto monetario técnico que implicaba la quiebra bancaria por el incremento exagerado de la masa monetaria, también está la percepción, la confianza que tengan los agentes económicos en la recuperación de la economía y en la calidad de las políticas públicas económicas que ejecuten las autoridades para hacer que pueda volver a su carril de crecimiento, lo cual hace, dependiendo de la percepción, o que los inversionistas nacionales e internacionales se queden, confían e inviertan en el país, o por el contrario, dejen de invertir o migren hacia, hacia otro lugar, hacia otra economía. Por eso, es bueno eso que acabamos de leer, de que ciertamente el sector empresarial está teniendo confianza en que la economía dominicana tiene resiliencia, tiene capacidad de recuperarse de la crisis, por razones tangibles y por razones intangibles. En primer lugar, porque ciertamente, como vimos ahí, ha habido una reactivación de varias actividades económicas. Y por otro lado, porque confían en la política monetaria y confían en las decisiones que está tomando el gobierno para reactivar la economía. Eso eso se da también en las bolsas de valores también se da eso. Por ejemplo, la empresa Toyota, esa marca, siempre tiene buena valoración en la bolsa. ¿Por qué? Porque es una empresa que en el tiempo ha tenido estabilidad, confianza. Por ejemplo, tú has visto en el mundo de República Dominicana la publicidad de ellos dice, que compra hoy y tu inversión se mantiene en el tiempo, en el futuro. Es decir, cuando un empresario tiene un producto de calidad y lo vende, y el cliente lo compra, lo prueba y lo aprueba, eso es lo que le permite tener calidad en el mercado. Así que nosotros creemos que independientemente de la crisis que abate a República Dominicana, creo que lo que está pasando en el país, y además el monitoreo de organismos internacionales dicen que la República Dominicana dentro de la crisis va bien. Recuerda que el, el Banco of America hizo un reporte en el cual mostró suma satisfacción por... El clima de inversión y por la capacidad que tiene la economía dominicana para reactivarse. Ellos auguran que para el año que viene, incluso la CEPAL, la economía va a tener un crecimiento que podría superar el 4, el 5, el 6%. Que hablando de eso, el presidente de la República, Luis Abinader, reveló que está trabajando sin descanso para crear un clima de inversiones sin precedentes en la República Dominicana. Veamos una historia que nos preparó nuestro compañero Moisés González. El presidente Luis Abinader asistió a la inauguración del remodelado Hotel Secrets Royal Beach en Bávaro, provincia de la Altagracia, y destacó la solidez del modelo de turismo dominicano y reconoció la confianza que deposita el sector privado cuando invierte en el país. Proyectos como el que hoy relanzamos son los que nos hacen reafirmar que a pesar de la coyuntura, a pesar de la presente crisis, nuestro modelo de turismo es sólido, que se adapta y que está en constante transformación para seguir siendo líderes mundiales. De su lado el ministro de Turismo, David Collado. Destacó la muestra de confianza que ha puesto el sector privado ante las iniciativas y medidas puestas en marcha por el gobierno del presidente Abinader. El presidente y su equipo tienen la firme decisión de tirar el pleito mano a mano, hombro a hombro con el sector privado. Y hay una responsabilidad que tienen cada uno de los dominicanos. Es amar y proteger a nuestro país. Enrique Martinón García, presidente del grupo Martinón propietario del hotel agradeció el apoyo que recibe el sector turístico del gobierno. Creo que los accionistas de Barrio Comercial debemos estar orgullosos por el esfuerzo económico y horas que hemos invertido en desarrollar este nuevo concepto, a la vez que hemos cumplido con nuestro deber como hoteleros. El hotel reabre sus puertas tras una inversión de 36 millones de euros y se suma a los esfuerzos para reactivar el turismo en la República Dominicana. Y ciertamente hay que decir que la República Dominicana tiene un nivel de resiliencia y de recuperación impresionante y que los agentes económicos confían en la República Dominicana. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, hay que recordar a cómo se colocaron los 4.800 millones de dólares en bonos internacionales a una tasa de 4.75 y que además fue, se triplicó la oferta que le hicieron a la República Dominicana. O sea, necesitábamos 4.700, 800 millones de dólares y nos ofertaron como 12.000, 13.000. Eso quiere decir que quieren colocar aquí. Pero aparte de eso, no sé si te has dado cuenta que en las últimas semanas ha habido una serie de inauguraciones de diferentes eh, proyectos hoteleros y de otra índole. Lo que indica la planta de gas que vemos, lo que implica que ciertamente los inversionistas nacionales e internacionales tienen confianza en la República Dominicana y van a venir a invertir. Bueno, pero eso también hay que admitir: el mundo que. Ese clima de inversiones favorables de República Dominicana no fue que se creó ahora en estos seis meses, no, no, no. sino como tú has dicho en varios comentarios. Es una conducción. Sí, una conducción que se ha venido generando desde el año 2004, donde el país no ha dejado de crecer, incluso de todas las economías de América Latina, la que más crece, es la economía dominicana, naturalmente que crecemos con endeudamiento, que eso hay que corregirlo con lo que hemos dicho, con una reforma fiscal integral, pero independientemente de eso, de que está pendiente esa reforma. Pero la República Dominicana se ha manejado de acuerdo a los organismos de monitoreo internacional de manera correcta y nosotros felicitamos a este gobierno de Luis Abinader que ha seguido esa línea. Incluso eh, creo que cuando Luis Abinader decidió dejar a el gobernador del Banco Central, toda la sociedad aplaudió eso porque fue una medida sabia, consciente Luis. Que, como decía el doctor Joaquín Balaguer, nadie cambia de caballo cruzando un río. Así es. ¿Eh? Como si estamos en una crisis, no ni siquiera del país, una crisis universal, mundial. ¿Cómo él va a cambiar al principal actor que tiene la economía, que es un hombre que desde los gobiernos de Balaguer, este hombre ha demostrado sabiduría, dominio, mucha prudencia en el manejo de la economía? Entonces, independientemente de que. Un funcionario de esa magnitud no es Edmundo, simpatizante de ningún partido político, porque esa posición eh, prohíbe eso. Él Entonces, nada más ha trabajado ahí en toda su vida. Toda su vida. <risa> Desde <risa> joven. ¿Para él lo dejó ahí? Lo dejó León. El, el único que lo quitó fue Hipólito. Empe, Hipólito empezó. fue que lo quitó y, y, y se cayó la economía. Mira, tenemos que irnos a la pausa. Solo decir que la economía dominicana solo ha crecido negativo en dos ocasiones en los últimos 25 años en el 2003 por la crisis bancaria y ahora en el 2019 por la crisis eh, del COVID-19. Una creada por nosotros, pero que pudimos recuperarnos con rapidez y otra que ha impactado al mundo entero. Vamos a la pausa y en breve volvemos con más de Market, Economía y Negocios. <music>